estábamos aquí en el dólar general. Vamos como pedo de marrano para Grand Prairie. ¿Cómo se llama? Grand Prairie, Texas. Pues está ahí al sur de. Sí, al sur. Al norte de Dallas, creo, ¿eh? Así de que vamos a Dallas, sin albur. No les he mostrado el CV, la neta. No me he dado la oportunidad de mostrarles el CV, pero aquí ahorita ya venimos bien enfierradillos y bien recio también. La verdad no sé ni qué vamos a hacer. Creo yo que vamos a rescatar una carga. Se quedó tirada una troca de un compa. El dueño de la compañía, ¿no? Se quedó una troca de tirada. Y vamos a ir a hacerle el paro de ir a entregar su carga. Y probablemente nos vayamos para el Chunco para entregar la otra. Es que tiene una entrega, creo, aquí en Dallas. Y luego la entrega es en el Paso. La verdad, ni siquiera sé. A mí no me dijeron que me fuera volando para Grand Prairie, Texas. Así es de que, es lo que les digo. Ahorita vamos como pedo de marrano. Esa es una de las tantas frases que dice mi carnal. De esa no sé de dónde la sacó mi carnal, la neta, pero es una de las tantas que le robó a mi carnal. Ya se la sabe, pues, que es pura robadera de frases. ¿Qué se oye? Son los caballillos, que andan diciendo. Pero sí, les decía que es pura robadera de frases. ¿Aquí qué es? ¿Es un restaurancito? ¿Qué rollo? Es que hay un Sonny's Real and Country Style. Fíjate, Simón, es como un restaurancito. Yo estaba hecho llegar ahí a echar una botana, pero no se arma. Como pueden ver, traigo el volante de la cachetona. Y vamos a enderezar el de la Hulk. Y fue así como que, pues sí, vamos a poner el de la cachetona, sirve que. Porque no he encontrado un Ay, no sé si están feas o no. Es que de aquel lado estaban más o menos. Más manillos. Les digo que. ¿Qué me estaba diciendo? Del volante. Que íbamos a enderezar el de la Hulk. Lo iba a enderezar y nada, así que mejor vamos a poner este. Nomás de que le erramos por un pelo de rana calva. No sé si alcanzan a ver. Ahora viendo para el otro lado. Nomás no le atiné. Y ese fui yo, ese fui yo el que lo puso así de esa manera. Lo que pasó que, pues más o menos de la estantía, ¿verdad? A cómo va la Hulk cuando voy piloteando, pero pues le di como un dientito más para allá, más para acá. Entonces ahorita ando buscando el dado. Es de una pulgada y un cuarto. No, con una pulgada, sí, con una pulgada y un cuarto. Y en mi herramienta, el más grande que traigo es de una pulgada, o sea, de una y una 16. Pero no encuentro, es que ya tengo rato buscándome otro dado. Yo tengo un dado para especial porque los cables del claxon con un dado muy pequeño, muy corto, no caben bien no caben los cables dentro del dado. Entonces el dado ese que traía pues estaba bien largo, entonces con ese pues entraba bien chidote y lo estaba en caliente y lo ponía volado. Nomás de que la bronca que no encuentro el dado. Y el dado con el que lo quitamos fue con el del mando, el del mandillo, el que está ahí en la yarda. Pues es el que me hace todos los jales de la troca, ¿va? Él quitó el volante de la cachetona. Y luego ya entre los dos, pues quitamos este y yo lo puse. Nomás de que pues le erré por un pelo de rana calva, les digo. Por una neta, le erré por una levecilla. También iba a comprar estos, los que son para la quinta y el Inter, los cromos. Pero no, son diferentes a los de la cachetona. Compré unos que son iguales a los de la cachetona y no, pues no. Nomás de que los vi bien baratos, estaban a 3 bolas cada uno. Dije, no, preste, nomás de que no, pues no los tuvieron. No quedaron. Y me dijo el vato, no, pues te los cambio por los de aquí. Digo, nada más fíjate que sí queden. Entonces ya me dio estos cuatro. Y luego ya yo compré el del panel. Dije, no, pues de una vez de que me compro ese. Está muy barato el cromo aquí en el Valero, No sé, de hecho cuando los vi dije, carico, que están bien baratos. Se me hicieron baratos, hasta el vato que me los vendía se quedó, dijo, carico, están baratos, Digo, Simón, pero estos, ¿verdad? Los que cubren estas tapitas. Y qué raro logo llevaba el de Swift. Así de que pues bueno, ahorita ando bien aceleradote. Ya quiero. Sí, quiero saber qué es lo que voy a hacer, la verdad les digo, no sé ni a dónde voy. Me imagino que es esa tranza, lo que les dije ahorita, que ir a rescatar la troca, no la troca, nada más la carga, ir a rescatar la troca, ya la andan arreglando. Lo que es el camión, no sé a dónde se lo llevaron, la verdad.
se lo iban a llevar no sé a dónde para arreglarlo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a atrapar la carga, creo que tenemos que ir a descargar, espero alcanzar a entregar hoy, y luego ya nos pegamos pata a la garrapata para el chuco, a entregar la otra. Les digo, no estoy 100% seguro qué es lo que vaya a pasar. No me gustaría cambiar mi caja, la neta sí, es así como que le agarró uno cariño, pues le agarré cariño a mi caja, no es así como que traigo mi remolque, siempre traer este remolque es algo bueno porque lo conoce uno, sabes lo que traes en el remolque. O sea, lo que me refiero, o sea, sabe uno lo que trae, ¿no? O sea, pues así si trae defectos o le... O sea, póngale yo a carratillo y le ajusto balatas. El otro remolque no sé si a lo mejor lo va a tener que ajustar de balatas, ¿quién sabe? Se supone que las balatas, o sea, lo que vienen siendo las matracas nuevas y todo el sistema ese, se supone que se deben de ajustar solas las balatas. O sea, conforme se va desgastando la balata, se deben de ir ajustando. Pero la verdad, no siempre funcionan. A veces sí hay que darle su ajustada a las balatas. La verdad, no sé en realidad cómo funciona el sistema de las balatas para que se ajusten. No sé, de repente cambié de tema. Es que está bien, bien acelerado. Les digo, pero no sé cómo funcione para que la matraca dé el ajuste. Pero pues, la neta, yo casi siempre recomiendo háganlo manualmente, nada más para asegurarse que sus balatas van bien ajustadas. Traté a ver si me habían cuidado de cómo ajustarlas. A ver si una chancita nos aventamos esa maniobra. Así que ahorita pues les digo, vamos, venimos por bien enfierradillos. Cuando me dijo el mato, bueno, cuando vi que estas no quedaron, estaba buscando estas, pero nada, tienen las sencillas, quiero comprar unas más chidas, lo que es para el tablero. Ahí de ratillo le vamos a ir metiendo poco a poco al tablero y luego pues de ahí ya nos vamos a las luces. No sé por qué saludar el topecillo ese, pero bueno, ya lo saludamos a mi compa. Ahorita aquí les digo dónde me quedé anoche. Acá, hijo. Ah, no, todavía está más para adelante, no sé si estoy retiradillo. Estoy retirado más o menos a unas 3, media milla, hasta dentro de una milla vamos a dar vuelta a la izquierda. Así que ahorita, bueno, ahorita se los muestro dónde nos vamos a. ¿Dónde fue? Nos quedamos a dormir. Me preguntaba que qué tan malo es irse neutral. Pues como yo ahorita que vengo liviano, no le veo nada de malo. O sea, se andan aprendiendo, ¿verdad? Se andan aprendiendo así como que algo, bueno, que se les perdió el cambio, lo que sea, pues no hay problema, llegan al alto y vuelven a comenzar, ¿verdad? La verdad, así yo aprendí, así me andaba haciendo. Si se me perdía el cambio, lo que fuera, la verdad, pues llegaba en neutral. Pues si fijan, aquí nomás llegué hasta sexta. Primero sacó el cambio y empezamos de nuez. Pero pues no le veo nada malo. En los camiones nuevos se puede decir que sí es malo. Y una vez traíamos el camión de que era un Peterbilt, los que tienen así la trompita, la trompa así agachadita, como el T600. Que era como, creo que era un Peterbilt 2007, la neta no estoy 100% seguro. Pero ese Peterbilt traía lo que es el sistema del filtro. Y una vez mi compa, pues íbamos bajando, agarramos una rampa y de repente empecé a ver en el tablero que decía como que overheating, como que algo se estaba sobrecalentando. Y luego mostraba así como pues, un tetrerillo ahí, así como de humo. Ya después me di cuenta que lo que se calentó fue el sistema del filtro. O no sé si el sistema del filtro o los mofles estaban muy calientes. Porque yo le digo, qué mierda, y ese que por qué se calienta así. Me dice, es que si no bajas cambios, dice, se calienta, dice, tienes que ir bajando cambios. No sé la verdad por qué se calienta, no sé qué rollo, pero era lo que yo veía. Si lo neutralizabas y llegabas con vuelo a. O sea, aquí es donde me quedé a dormir anoche. Aquí en este valero, hijo, ya no hay nadie. Si no ibas bajando cambios, yo era lo que notaba, bueno, pues fue lo que noté, ¿verdad? Ya después de eso, bueno, pues ya trae la de 13 y pues bajamos cambios. Pero mira, este es el agua que se vuelve. Pero sí fue lo que noté con ese camión, que se sobrecalentaba algo, la verdad no sé qué era lo que se sobrecalentaba. A lo mejor alguien sabe, ¿verdad? qué era lo que se sobrecalentaba, pero sí estaba medio raro ese rollo. Pero así como con este camión, pues no hay problema. La verdad no hay bronca. A eso sí me cae bien mal, los datos que van haciendo escándalo en el CD. Miren, ese vato lleva música. A veces está bien un rato.
poquito, pero hay unos datos que ay, te los llevas a, con las rolitas. O los que traen a conos, los que tienen la base así en su cantón. Hay vatos que tienen base en el cantón y pues tienen unas antenotas y tienen machine alcance. Y pues ellos no te escuchan a ti si les das una refrescadita a los vatos. Pero no sé si vatos si me cambian mal, que nomás ponen música o que ponen ruidos. Una vez un vato nomás y yo, todo el camino así se escuchaba. Ya duró como 2 días escuchándose eso. Pero pues, yo digo que era un vato que lo hizo el payasote. Pero pues sí. Bueno, me quedan así puro pata y fierro. De rato les muestro el CD a ver qué rollo. Aquí vamos a agarrar el. Aquí vamos por el 35 sur. Vamos para Grand Prairie, creo que les había dicho. Y estamos a 115 millas, aproximadamente como a 2 horas más o menos. Este pato tirado por mi compa. Dormir, se ha dicho. Ahorita aquí estamos en un hotel. Estamos yo y un compa. De aquí se guacha la Hulk. De aquí se ve la Hulk. Nos quedamos aquí en un hotelucho porque no nos quisieron recibir. Ahorita fuimos a entregar y no nos quisieron recibir. Nomás que ahorita mi compa echamos una cenita. Bueno, de hecho, nos sobró un friego de botana. Nomás que echamos una cena y luego mi compa fue a ver si encontraba unas soditas. Porque se quedó con ganas de soda. Pero no, chicos, vasotes que nos dieron para la soda. Nomás de que aquí quería despedir el video, la neta, yo no sé qué se grabó. Mañana el plan es entregar. Y lo de ahí nos vamos a ir para el Chuco. Pues yo y Elba nos vamos a ir para el Chuco. No sé si mañana podamos entregar, la verdad, el otro pedazo de la carga. Es que son 2 entregas. Ay, disculpen, está entrando la botana. Son 2 entregas. Una entrega es aquí en... ¿Cómo les dije que se llama Grand? Bueno, no, es que aquí viene siendo Irving. La neta, no sé cómo se llama aquí este rancho. Pero bueno, aquí vamos a... Sí, creo que es Irving. Aquí vamos a entregar arriba como unas... 4 millas, estamos aquí a la vuelta. Y luego ya mañana vamos a entregar en el Chuco. Si no, hasta pasado mañana, a ver cómo nos va. La verdad, yo quería entregar hoy para mañana entregar en el Chuco y luego trampar algo mañana mismo para pues seguir jalando. Pero pues no, pues valió gorro ya como quiera. Ya vamos a salir de esta carguilla. El camión de mi compa se está arreglando ahí de la maniobra. Ahí me estacioné, ahí dejamos mi remolque. Ahorita traemos uno
Pues está viejito, pero pues está, trae buenas llantas, no hay bronca. Pero supuestamente llegando al Chuco me van a dar otro remolque, me dijo mi compa. Entonces, ah, no, no hay bronca, como quiera. Este está, pues de hecho este está viejito, está como el mío, pero pues jalan al puro cientuco. Pero mi gente, la neta, hasta aquí vamos a llegar con este video. Ya se la saben, déjale caer el marca bien perrote, como siempre. Ah, tuvimos que agarrar hotelucho, pues para no caernos en el camión. Ya en que solamente traigo una cama. Y la neta, el paradero de camiones nos queda muy retirado. Y luego pues para podernos bañar y todo el rollo, echar una botanilla, echar un baño y pues ya ahorita dormir y mañana levantarnos tempranito. Pero mi gente, la neta, se les agradece bien machín la buena sintonía. No he contestado los comentarios, pero mi plan es ponerme al corriente con los comentarios. Pero pues ya se la saben, echen las ganas, tomen un chocadito. Bye bye.